diría mi amigo Pepe. Una vez más, gracias por confiar en Paco González y Manolo Lama para la retransmisión de este partido internacional. Paco, sobre el papel son los claros favoritos para ganar el partido, ¿eh? Claro, Manolo, pero el fútbol no se juega sobre el papel. Puede pasar cualquier cosa. Vamos allá, es el momento de poner toda la carne en el asador. Comienza el partido. Intentan recuperar el balón. Pablo tiene todo para marcar. La escapada se queda en nada para el alivio de los rivales. El árbitro concede saque de puerta a favor de España. Iniesta. El pase no llega a su destino. Un ataque muy prometedor. Se acerca a la portería. No logran aprovechar la escapada y pierden la posesión. Xavi Alonso. Sergio Ramos con la pelota. Pero no le da vergüenza a la defensa. Vuela hacia el área. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Le están presionando. Iniesta. Y pierde el cuero. Arbeloa se adelanta para interceptar. McGuidi. ¡Qué bien dirigido! El pase puede ser peligroso. ¡Qué buen disparo! El portero detiene el disparo. Me encantaría, Paco, te lo digo de corazón, narrar un partido como el 12-1 clasificatorio contra Malta. Pues ya puedes esperar sentado, que de esos se ve uno en la vida. Que habrá sido de Bonello, aquel portero, y de Poli Rincón, el que metió 4 goles. ¡Ta! Recupera el balón en la banda. Posesión para España. Y ahora Xavi Alonso. Aquí tenemos al auténtico cerebro del equipo. Huelan. McGuidi. El centro puede ser una buena opción. El pase era medido. Ha ido directo a las manos del portero. Entrada buena, igual a posesión. Doyle. La tiene en el área. Saque de banda. McGuidi. El centro es... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué desastre! Marcó en propia meta. Marcar en beneficio del rival no es plato de gusto para nadie. No sabe dónde meterse. Yo no estoy seguro de que sea consciente de lo que acaba de hacer. A nadie le hace gracia marcar en su propia portería. Casi consigue arrebatársela. Combina con Piqué. Xavi. La jugada tiene mucho peligro. Gol, 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 gol.
Estación de la selección española recibe el merecido premio del gol. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. El partido igualado al descanso a pesar de ese gol en propia puerta que les ha hecho daño psicológicamente. Ha sido una pena para ellos. Sin esa jugada el resultado podría ser otro en este momento. ¡Vuela! ¡Oh, sí! McGiddy. Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo gracias a la presión de este hombre. Iniesta. Silva. No son capaces de arrebatar el balón y puede que les haga mucho daño. La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Robbie Keane. Xavi Alonso es el nuevo dueño del balón. Fernando Torres con el balón. Y que recupera para su equipo. Eso tiene buena pinta. ¡Qué gran intento! ¡Qué gran paradón! Eso, señores, es córner. El técnico quiere intentar algo nuevo. Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo. Así que un cambio táctico no es mala idea. Interceptas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Eso es gol! Apaga la luz y vámonos, porque esto me parece a mí que se ha acabado. Se saca de centro y ya saben, 3-1 es el resultado. Doyle. Tiene Ramos el cuero. Xavi Alonso dirige mal el pase y acaba en los pies del rival. La jugada tiene mucho peligro. Pase peligroso de España. El guardameta rechaza. Pierde la posición y el balón queda suelto. Maravilloso. Salta por encima de la guadaña. Se hace con el balón en el área. El saque puede ser peligroso desde ahí. Está claro que el entrenador está satisfecho de cómo se está desarrollando el partido y quiere un par de piernas frescas que le ayuden a conservar la ventaja. Silva con el cuero. Xavi con el cuero. La jugada tiene mucho peligro. Paradón excepcional del portero. Pero hay que decir que la jugada, Paco, fue muy buena. La jugada ha sido muy buena gracias a la asistencia dada. Este jugador sabe leer muy bien entre líneas. El balón se pierde por el lateral. El técnico apuesta por una nueva táctica en esta segunda mitad. Creo que necesitan cambiar algo si quieren volver a meterse en el partido y quizá un par de piernas frescas ayude. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. ¡Gol, gol, 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 gol! Dios mío, en mi vida, qué gol tan impresionante, ¿eh? Ni de los tiempos de maravilla y el balón se estrella en el fondo de la red. Una de las mejores jugadas, sin duda. Los balones sueltos en el área son un regalo envenenado y si no, ahí tienes ese gol.
Tienen hombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo. Estamos en la segunda parte y vamos perdiendo. Ha debido pensar el entrenador y por ello se envía hacia adelante para despejar. Arbeloa se adelanta para interceptar. Cambio de táctica. ¿No crees que llega un poquito tarde? Puede que no, ¿eh? La desventaja no es excesiva y quizás sea lo que necesitan para marcar y remontar el vuelo. Doyler. A punto de terminar la jugada. Puedes centrar desde la banda. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Qué oportuno! ¡Qué pase! ¡Puede ser decisivo! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa, pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. ¡Cuidadito con eso! ¡Impacta en el poste! El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. El técnico solo ha querido hacer un cambio para no interrumpir la dinámica de juego de los suyos, que de momento también les está funcionando. Puede ser la suya. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. El despeje fue directo a un contrario que se hace con el balón. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. Acaba de pitar el árbitro el final del partido. Ya lo saben, resultado de 3-2. ¡Madre de mi vida! ¡Qué desgracia! De verdad que un gol en propia puerta y adiós al partido. Perder un partido ya es malo, pero hacerlo con un gol en propia meta tiene que ser una pesadilla. ¡Qué gran partido hemos vivido! ¡Hasta la próxima vez! Reciban un cordial saludo de su amigo Manolo Lama.